Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Instituto Abierto. En este especial vamos a compartir los segmentos dedicados a la historia. Sí, el Instituto de Profesorado Concordia nace allá por 1962. Recordaremos cómo estaba el mundo, la Argentina y nuestra provincia de Entre Ríos en aquel entonces. Pero también nos vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo y recordar el nacimiento de otras instituciones hermanas al Instituto de Profesorado Concordia. Por supuesto que va a haber un momento dedicado al fundador de esta obra, el primer obispo diocesano de Concordia, Monseñor Ricardo Resch. También hablaremos un poco de las actividades de extensión vinculadas a esta institución. Todo eso va a ser parte de este especial que compartimos a continuación. El año 1962 se destacó por su agitado ritmo. Polarización, renovaciones, emancipaciones, vaivenes de toda índole que están marcados en la historia y hoy son recordados una vez más. A nivel mundial, la Guerra Fría encontraba uno de sus mayores momentos de crisis luego del bloqueo de Cuba y los cruces entre Kennedy y Khrushchev, presidentes de Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. El mundo estaba cada vez más separado y los bloques político-económicos amenazan con su poderío a desencadenar una posible guerra nuclear. En la Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice, Juan XXIII, convoca y abre el Concilio Ecuménico Vaticano II, al que asisten obispos, teólogos, miembros consultores y observadores, entre otros, y que significó el ayornamiento de la Iglesia Católica a los nuevos tiempos y para solucionar así los problemas del hombre contemporáneo. En Argentina, un golpe de Estado cívico-militar derroca al presidente Arturo Frondizi. En un año de profunda crisis institucional y social, en el cual quedó truncado el plan desarrollista y anulados los comicios electorales provinciales, al mando del gobierno asume el presidente de la Cámara de Senadores, José María Guido, por un pequeño y agitado periodo al mando del Ejecutivo. Por ese entonces, en Concordia también acontecían cambios políticos debido a la crisis institucional que afectaba al país. En dicho año, de 1962, se sucedieron cuatro intendentes, o mejor dicho, comisionados municipales, como claro ejemplo de los problemas políticos nacionales que no les eran ajenos a la región. En lo cotidiano, la ciudad poco a poco comenzaba a crecer y a cambiar su fisonomía. La suspensión del servicio de hidroaviones hizo que se construyera el aeródromo El Espinillar, actual Comodoro Pierrestegui, el único aeródromo municipal en el país. Por otra parte, se iniciaba el fin de los tranvías. Debido al crecimiento de la demanda de mejoras y más rápidos transportes públicos y también por el crecimiento del parque automotor, se decide su reemplazo por los colectivos. El transporte de larga distancia comenzaba a modernizarse, mientras iniciaba el auge de la venta de automóviles de fabricación nacional. Por otra parte, comenzaba la obra de mayor envergadura en la provincia y a su vez en la nación, el túnel subfluvial Hernán Darias. La construcción dio comienzo con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y concluyó en 1969, siendo una obra pionera en toda América. En cuanto a la conexión con el resto del país, vía terrestre y conectando regularmente Concordia a Buenos Aires, se encontraban el Expreso Urquiza y el Expreso Azul del río Uruguay. Por ese entonces, eran muy celebradas las carreras de caballos en Campapaso, las peleas de box en el Club Ferro y los match de fútbol en el Parque Mitre. El deporte vivía una época de oro, como disciplina y como entretenimiento para todos los habitantes de la ciudad. En materia de información, los diarios locales alternaban las noticias regionales con las nacionales e internacionales, muy convulsas en esa época y que siempre tenían primera plana al ámbito político. Finalmente, por ese año 62, el barrio que iba a albergar el flamante edificio del Instituto de Profesorado Concordia, años después, no era más que uno de los tantos barrios modestamente urbanizados. El barrio La Terminal, por ese entonces, solo contaba con la obra de la nueva terminal de ómnibus. Creaba las condiciones para la llegada a la ciudad de los nuevos habitantes, los estudiantes, que vendrán a Concordia a partir de 1962.
Por otro lado, las únicas instituciones en el barrio eran la Escuela General Belgrano, fundada en 1917 y trasladada a su actual ubicación en 1964, y el Salón de Catequesis, 1941, que luego formaría parte de la parroquia Inmaculada Concepción. El crecimiento de la ciudad, hasta ese entonces, era lento, pero a partir de 1962, la creación de una nueva casa de estudios superiores le dio un gran impulso, el que se vio reflejado en el aluvión de jóvenes de la región que vinieron a Concordia a estudiar en esta nueva institución, sorteando así las distancias y dándole a la ciudad de Concordia un amplio crecimiento de influencia educativa en la región. A partir de ese momento, la ciudad comenzó a mostrarse como uno de los principales centros educativos humanistas y que se vieron marcados por la modestia y el esfuerzo de sus creadores durante ese año de 1962 y los posteriores, en los que fue creciendo paulatinamente. Las vicisitudes, problemas y crisis que marcaron este año fueron superados. Monseñor Ricardo Resch. En el año 1961, el Papa Juan XXIII emitió dos bulas de gran significación para nuestra región, la que creaba la diócesis de Concordia y la que designaba al sacerdote Ricardo Resch, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Goya en la provincia de Corrientes, como primer obispo de la nueva diócesis. El 19 de noviembre de 1961, Monseñor Ricardo tomó posesión de la diócesis. Los testigos de aquel momento recuerdan que concordienses y goyenses se volcaron a las calles de Concordia, unidos en igual sentimiento afectivo frente a tan importante acontecimiento. En los aledaños de la Plaza Urquiza se inició el recorrido. El auto descubierto se deslizó sobre una calzada prácticamente cubierta de flores, entre aceras bordeadas de escolares alegres y entusiastas que agitaban banderitas argentinas y papales. Era un pueblo cordial y respetuoso que aplaudía y vivaba a su primer obispo. Al llegar a la municipalidad y ante un pueblo compacto y vibrante de entusiasmo, le fueron entregadas las llaves de la ciudad. Acto seguido, se dirigió a la parroquia San Antonio de Padua de la Concordia, la que se convertía en ese momento en la iglesia catedral de la diócesis, porque allí tendría su cátedra el flamante obispo. Ricardo Resch nació el 12 de octubre de 1911 en Markgrevitz, en la región alemana de Baviera. Allí vivió su niñez y adolescencia. Era hijo de María Benner y Conrado Resch. A los 5 años se vislumbraba ya su vocación sacerdotal y a los 12 manifestó el deseo de abrazar dicha vocación. Debido a haber conocido de cerca los horrores de la Primera Guerra Mundial y la gran desocupación de la posguerra, la familia Resch decidió viajar a la Argentina, más precisamente a El Dorado, provincia de Misiones, donde vivía un familiar que había emigrado con anterioridad. La familia se dedicó a realizar trabajos de plantaciones de yerba y tung, y también instalaron un restaurante que fue atendido por Ricardo hasta que en 1933 ingresó al seminario de Villa Devoto, enviado por la diócesis de Corrientes. Una vez terminados los estudios de filosofía, recibió una beca para estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma, donde se graduó en teología. En 1939 fue ordenado sacerdote y ejerció su función pastoral en Bella Vista y luego en la ciudad de Goya. En esta última también fue docente, dictó las cátedras de inglés, filosofía y psicología en diversos establecimientos de educación secundaria y en el Instituto Universitario de Profesorado por el fundado. A Monseñor Ricardo también le preocupaba hondamente la niñez abandonada. Así creó, en 1963, el Hogar Escuela Juan XXIII, para dar pan, techo y formación a esos niños. El núcleo inicial, formado por una veintena de niños, fue ampliándose. Allí se les brindaba protección, se subsanaban sus necesidades y recibían educación primaria y religiosa. Otra muestra de su preocupación apostólica por la infancia y la adolescencia fue la creación, en 1971,
del primer Consejo Diocesano de Niñez y Adolescencia de Acción Católica del país. Dicho consejo era un organismo específico para atender y promover la niñez y la adolescencia de la diócesis. En síntesis, Monseñor Resch fue un hombre consagrado plenamente a su ministerio. Simultáneamente era recto, como también afable, sonriente, padre bondadoso y de corazón amplio. Lo que más impresionaba de su persona era su sencillez y la sabiduría de sus juicios. Durante sus 50 primeros años de vida, el Instituto de Profesorado Concordia no ha cesado de crecer. La semilla, sembrada en 1962, cayó en tierra fértil y dio rápidamente centenares de frutos. Nobles docentes fueron irradiados desde el instituto hacia distintos puntos de la ciudad, la región, el país y el mundo. También la oferta académica de la región se incrementó gracias al esfuerzo realizado tanto por autoridades como docentes y que concretaron la apertura de las nuevas carreras de matemática y cosmografía, ciencias naturales, reconvertidas luego en geografía y ciencias biológicas, tecnicatura en comunicación social y las especializaciones de nivel superior en ciencias sociales e investigación educativa. También egresaron en esta etapa profesores en el área de la física y profesores universitarios en virtud del convenio firmado con la Universidad Católica de Salta. Entre las actividades extracurriculares y de extensión cultural, podemos destacar los cursos de cultura católica, conferencias sobre arte, historia, literatura, dictadas por profesores de la institución y profesionales de diversas universidades, especialmente la Universidad Católica Argentina y las obras de teatro clásico y argentino. De la misma forma, las jornadas de historia medieval, las jornadas de literatura universal y las jornadas de comunicación son algunos de los eventos que, nacidos en la última década, han significado renovados aportes a la vida institucional. Quienes han pasado por las aulas del instituto cuentan con diversos espacios para mantener viva en su interior aquella llama encendida durante sus 4 años de cursado. El Centro de Egresados, antes denominado Centro de Exalumnos, nació en 1984 con el objetivo de nuclear a dichos egresados y concretar acciones académicas como, por ejemplo, la creación del Instituto de Perfeccionamiento Docente, como así también otras de tipo social y cultural. La biblioteca del Instituto de Profesorado Concordia, que cuenta actualmente con más de 15.000 libros, hemeroteca, videoteca, revistas especializadas, mapoteca y otras fuentes de consulta bibliográfica, nació con el importante aporte de una colección que perteneció a Juan Cándido Echeverri, bibliófilo de nuestra ciudad y que es homenajeado con el nombre de esta importante sección del instituto. La conducción de un instituto de formación docente como el Instituto de Profesorado Concordia es una tarea compleja y que necesariamente debe compartirse y realizarse en equipo. El primer rector del instituto fue el padre Alfredo Meyer, doctor en teología, egresado de la Universidad Católica de Chile, formado en sólidas disciplinas de filosofía realista, de la cultura, de las lenguas clásicas y la teología, consagrado poeta y latinista, humanista por excelencia y eximio orador. Continuaron su tarea en la rectoría el propio Monseñor Ricardo Resch, Monseñor Alfredo Frosar, cuya gestión coincidió con la etapa postfundacional que requería luchar por el afianzamiento de una verdadera comunidad educativa, cimentada en sus objetivos católicos. Entre muchas actividades que desempeñó durante su vida, podemos destacar las de haber sido capellán castrense, traductor, autor de micros radiales y de televisión. En 1992, Juan Pablo II lo nombró prelado de honor de su santidad. Durante la última década se han desempeñado como rectores la profesora María Adelfa Zuquerino, la licenciada María Laura Pérez, el profesor José Alberto Giocondo y actualmente el padre licenciado Alfonso Frank. Sin dudas,
son mucho más las personas que hacen parte en esta historia, muchos más los frutos, logros y aventuras de los que hemos mencionado. Sin embargo, tomados como símbolos de estas 5 décadas de vida, hacen un justo homenaje a cada mano que sumó su apoyo a la consolidación de la noble tarea de formar formadores. Aberturas estándar y a medida, que se adaptan a cualquier tipo de estructura y construcción. En Fábrica de Aberturas San Lorenzo, sus necesidades son nuestro compromiso. Para su comodidad, los esperamos en San Lorenzo y Entre Ríos y San Lorenzo 1416 Oeste, teléfono 427-0540. Alfajores Nogal, un sabor tradicional de Concordia para el paladar del turista. Baza Construcciones, una empresa dedicada a diseñar y construir el bienestar de nuestros clientes, aportando la experiencia y responsabilidad que exigen las obras importantes. Carpintería Rossetti, cocinas, placares, vestidores, oficinas, comercios. 25 años de trayectoria y calidad en muebles. Elizabeth Gibaudo de Ortelli, licenciada en psicopedagogía, diagnóstico y tratamiento de dificultades y trastornos del aprendizaje. La Rioja 1241, turnos al 154-927-001. Desde 1991, al servicio del estudiante. 22 años de experiencia en fotocopias e impresiones. Laboratorio Costa Gioia. Análisis bioquímicos, microbiológicos y hormonales. 25 de mayo 615, teléfono 421-0954. Páramo y Compañía, SRL, al servicio del aire acondicionado central y refrigeración, presentes en la nueva etapa del Instituto de Profesorado Concordia. Vita, consultorios interdisciplinarios, brinda atención en estimulación temprana, rehabilitación integral para niños, adolescentes y adultos. Está conformado por un completo equipo interdisciplinario de fonoaudiología, kinesiología, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional. Consúltenos en Estrada 523 o al 422-6982. Toda organización comunica en todo momento. En FB Comunicación trabajamos para gestionar la comunicación institucional de su empresa o institución, de manera interna como externa. FB Comunicación, mejoramos su imagen. Conmemorar el nacimiento de instituciones que surgieron posteriormente a la creación del Instituto de Profesorado Concordia implica la importante mención de su creador, Monseñor Dr. Ricardo Resch. Y esto se debe a que es concurrente con su espíritu, un espíritu servil al magisterio de la Iglesia, que implicaba no solo el encuentro de la paz, caridad, armonía y verdad en Cristo, sino que esto se refleja en su obra. Ofrecer la posibilidad de la vivencia del espíritu evangélico en instituciones educativas, así como también la integración de valores cristianos, la búsqueda de la verdad, cristalizadas en el conocimiento de la cultura y las ciencias humanas. Así vio nacer al Instituto de Profesorado Concordia, que cumple con los mencionados objetivos. Además de ser un nexo con la sociedad, se ofrece a esta con las puertas abiertas y con espíritu ecuménico. En el año 1965 se inicia la construcción del edificio y ya para el año 1967 contaba con un funcionamiento parcial del mismo. Fue en esa fecha cuando se crea e incorpora un nivel medio con la creación del Bachillerato Humanista Moderno. Como su nombre lo indica, apunta a la educación de jóvenes de nivel secundario, atendiendo específicamente a la formación en la cultura clásica y la educación basada en el conocimiento del hombre y la naturaleza. Es decir, su objetivo es incentivar en los jóvenes el deseo de conocimiento científico integrado en el conocimiento superior de la verdad eterna. El crecimiento de esta institución fue lento y progresivo, ya que desde sus comienzos no contaba con capacidad edilicia, teniendo que funcionar en su primer año en la instalación del Parque Chiariza, ubicado frente al actual edificio.
existió siempre, desde sus inicios, un gran compromiso por parte de su creador y esfuerzo de muchos que permitieron el progreso del bachillerato, que se ve reflejado en la producción de sus alumnos, ya que desde sus comienzos la institución ha participado en reuniones de bachilleratos humanistas, así como también la implementación anual de las Jornadas de Humanidades, que hoy, denominado Instituto Católico de Humanidades, Monseñor Dr. Roberto José Tabela, es el ámbito propicio en el cual los alumnos se expresan y muestran su conocimiento y producción en el año lectivo. Luz Luquea, Luz Luquea, sea siempre unida. Luz Luquea, Luz Luquea, en nosotros brillará. La escuela privada número 92, Monseñor Dr. Ricardo Resch, a partir de la resolución número 343, del 8 de marzo de 1978, vio concretada su creación y funcionamiento en dicha fecha. Actualmente funciona en el edificio del Profesorado Concordia y también surge en vistas de una necesidad de la comunidad, especialmente de padres que tienen la iniciativa de la creación de un colegio primario, incorporando también el nivel inicial, el Buen Pastor, con su correspondiente divisiones A y B, constituyendo el preescolar. Esta institución será cimiento para la educación cristiana de niños que luego podrán concluir sus estudios en el bachillerato humanista moderno. Dicha iniciativa fue respaldada por el entonces obispo de la diócesis, Monseñor Adolfo Gerstner, que abrazó la idea de una educación integral que solo puede ofrecer la iglesia y escuela como continuadora de la educación recibida en el seno de la familia, educación que tiene como objetivo reforzar los lazos con la comunidad y los valores cristianos. El objetivo del Instituto de Profesorado Concordia será siempre el de promover la formación de jóvenes, por lo tanto, se gesta la capacitación de docentes en la carrera de técnicos en conducción educativa a nivel primario, creada por resolución número 40/75 de la Dirección de Enseñanza Privada el 15 de abril de 1974. La institución adquiere su actual denominación en el año 1993, fecha en la que se realiza la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias. A partir de aquí, adquiere autonomía y es denominado Instituto de Profesorado Hermano Septimio, institución de nivel superior perteneciente al Obispado de Concordia. En el año 1976, la institución incorpora la formación de profesores de jardín de infantes que se completa en el año 1988 con el posttítulo de especialista en escuelas maternales. También se dicta en esta institución una especialización para aquellas docentes que trabajan en escuelas denominadas de alto riesgo social, denominado DEARS, posttítulo para docentes de escuelas con alumnos de alto riesgo social. Actualmente, dichas especializaciones continúan en funcionamiento en esta casa de estudios y cabe mencionar que fueron galardonadas por ser único en América en abordar la problemática y fueron declarados de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos en el año 1994. Toma el Evangelio y ve, predica a tu pueblo. Ya sabes que Dios es todopoderoso para henchirte con su gracia. Estas valiosas palabras provienen de un rito que data del siglo XIII y XIV e inspira al obispo a realizar su obra pastoral y educativa desde el Instituto de Profesorado. Sentimos que los objetivos de la misión de Monseñor Ricardo ha prevalecido en el tiempo y esperamos que gracia divina mediante sigan dando frutos. Durante el devenir de estos fructíferos años hemos transitado juntos un largo camino, donde fuimos testigos y partícipes de momentos que dejaron una huella imborrable y que hoy queremos rememorar. Aquel lejano 24 de marzo de 1962, a través de un decreto episcopal, Monseñor Ricardo Resch procede a la creación del Instituto del Profesorado Secundario Concordia, compuesto inicialmente por las secciones de Historia y Latín, Filosofía, Pedagogía y Latín y Castellano, Literatura y Latín. El presbítero Dr. Alfredo Meyer es designado primer rector. Comienza de esta manera la organización primero y luego el accionar constante de la institución. Es así
como según palabras de nuestro primer rector. Concordia cuenta ahora con una casa de estudio de nivel terciario, donde se forman los formadores de juventud, no solo en el logro de una capacitación especializada, sino también en los valores que estructuran al hombre en todas sus dimensiones, informadas por el espíritu cristiano y no teniendo otro propósito que la verdad en todos los terrenos. Después de tantas vicisitudes, el 30 de agosto de 1963, el instituto es incorporado a la enseñanza oficial por medio del decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 7215. Quiso la providencia que ese día coincidiera con la festividad de Santa Rosa de Lima, desde ese momento nuestra patrona. Ese mismo año se inicia la organización de nuestra querida e invaluable biblioteca Juan Cándido Echeverri, la cual brinda un generoso y silencioso aporte a toda la comunidad local y regional desde entonces. Durante los primeros años no fueron pocos los inconvenientes que hubo que sortear. El gran sueño de poseer una casa propia empezó a concretarse cuando el 5 de septiembre de 1965 se lleva a cabo el acto de colocación de la piedra fundamental del edificio en el terreno que ocupa actualmente. La obra fue fruto de la labor mancomunada de la comunidad de Concordia, la Iglesia Católica y de nuestros hermanos en la fe de la ex República Federal de Alemania. Ese mismo año, vemos con orgullo egresar a la primera promoción de 46 profesores que con esfuerzo y dedicación hicieron realidad tantos sueños y anhelos. En años venideros, el crecimiento no se detiene. Surgen nuevas carreras e instituciones referidas en los programas anteriores. Empieza 1987 y nos preparamos para celebrar nuestras bodas de plata. Agradecidos por tantos años de bendiciones, como expresara oportunamente Monseñor Alfredo Frosar al referirse a tal evento. Brota en nuestros corazones y vibra en nuestros labios el himno de alabanza de la antigua tradición cristiana. Gracias ante todo al Señor, fuente de todo bien, de quien procede todo don perfecto y en cuyo nombre santísimo fue fundado este instituto para su mayor gloria y para la irradiación de aquella cultura que hunde sus raíces en la civilización clásica y en las fuentes evangélicas, la cultura cristiana. Durante estos 50 años construimos y reafirmamos nuestro prestigio e identidad, intentando mantener como guía nuestro lema: el cristianismo y la Iglesia no han recibido como misión procurar la felicidad de los hombres, sino decirles la verdad, porque ella os hará libres. Nuestra casa no estaba completa, faltaba el corazón del establecimiento, como solía denominarla su mentor, Monseñor Alfredo Frosar, la capilla. La misma es inaugurada el 20 de abril de 1997, construida como lugar de recogimiento, alabanzas, peticiones y de encuentro con el Altísimo. Hoy, como ayer, nos preparamos para celebrar juntos nuestro jubileo. Hagamos propias las palabras de su santidad Juan Pablo II. Sembrad con la cultura gérmenes de humanidad, gérmenes que crezcan, se desarrollen y hagan robustas a las nuevas generaciones. Trabajad con un sentido de trascendencia, porque Dios es la suma verdad, la suma belleza, el sumo bien. Y con la labor científica y artística se puede dar gloria al Creador y preparar así el encuentro con Dios Salvador. Instituto de Profesorado Concordia. ¡Felicidades! Sí, claro, felicidad, Instituto de Profesorado Concordia. Estamos celebrando los primeros 50 años de vida y en este año jubilar estamos disfrutando a pleno de todo este trabajo realizado especialmente por el Departamento de Historia. Docentes, exalumnos, alumnos actuales han estado colaborando para que este trabajo que hemos compartido a lo largo de este programa haya sido posible. También, claro, toda la comunidad de Concordia y el resto de la comunidad educativa del Instituto de Profesorado Concordia ha aportado sus imágenes, testimonios,
todo lo que concierne a la historia para que esto haya sido posible. Le agradecemos otra vez su grata compañía. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa, donde ya decididamente vamos a compartir todos los acontecimientos vinculados a los festejos de este primer jubileo del Instituto de Profesorado Concordia. Que la pasen muy bien.